con el título Las desdichas en la casa del toro. Haremos en esta ocasión un recorrido temporal por las vicisitudes que han marcado a esta casa del toro. Esta casa que data del siglo XVII y que ha sido catalogada como construcción civil de carácter patrimonial. Está ubicada al final de la 6 Oriente, lindando con lo que fuera la ribera del río de San Francisco, ahora Boulevard 5 de Mayo. Para el siglo XVII, a esta área se le conocía como los Rastros del Carnero, ya que para 1621 se destinaron dos manzanas para que funcionasen como mataderos, en sustitución al matadero que hasta 1599 se ubicaba entre las calles Calavera y Libertad. Según Bermúdez de Castro, los 18 rastros que existían en la ciudad para inicios del siglo XVIII eran administrados arrendándolos el mismo ayuntamiento a los propios carniceros. Para finales del mismo siglo XVIII, las cuadras, sin embargo, en los mapeos de ese entonces, se registran como habitadas, por lo que se supone o se presupone que los mataderos fueron cerrados o trasladados a otra ubicación. En las ordenanzas de Flon de 1796, a esta se le cita como calle de Guzmán. En 1817 se escribe, y cito, calle de Guzmán, que es entre la plazuela de San Francisco y el Parián, fin de la cita. Ubicamos la plazuela de San Francisco como lo que hoy conocemos como la explanada del teatro principal. Esta calle está delimitada por el río, al norte por la plazuela del Factor, que también así se le llamaba a la plazuela del Torno, y desde 1822 se le conoció como calle de Ortiz, definiendo el contenido con la casa que da al sur, la calle que va del Coliseo al Parián y al oriente, la Ribera. Ya se ubicaban ahí algunas casas situadas entre la 6 Oriente sobre la 8 Norte, desde la 2 hasta la 8 Oriente. A inicios del siglo XIX, el arquitecto Antonio de Santa María Echaurregui proyectó ahí la construcción de un mercado, pero este mercado nunca se llega a construir. Lo que sí se plantea desde la construcción del Parián es que se destine el lado oriente de esta plazuela a la venta de ropa usada. Proyecto que finalmente sí contó con la autorización, por lo que se lee en el padrón de 1832 que en esta manzana denominada como el Parián de los Tornos, el ayuntamiento mandó a fabricar 18 cajones, con lo que se cierra la avenida 6 Oriente justo en las inmediaciones del río. Para cuando Lecht escribe las calles de Puebla, los números originales de dichos cajones aún se podían leer en los actuales, del 28 al 45, por lo que se le conocía como el Parián Chico, de tal manera que para la segunda mitad del siglo XIX se le conocía a este como el Baratillo, y el primer Parián que se construyó en 1801 y que empezó a funcionar en 1802 se le siguió llamando simplemente Parián. Fueron los vecinos de la calle Tepetlapa y los comerciantes del Parián quienes solicitaron al ayuntamiento la instalación de una fuente pública junto al puente del Toro, pues a pesar de estar ubicados en la vera del río, había escasez de agua en el vecindario. La denominación de Torno, sin embargo, sigue teniendo mucho peso, ya que antiguamente había tornos para hilar, tratándose posiblemente de lana, ya que cerca se encontraban las fábricas de Francisco Puch, que se dedicaba a la lana. Y así, como calle de los Tornos, se denominó a esta cuadra desde 1869, según los planos de la época. Pero también hay documentos y mapas donde se le cita como calle y plazuela del Factor, como mencioné anteriormente. En las cuadras cercanas al Parián de los Tornos, se asentaba casi toda la población de hilanderas de la ciudad. En ese entonces contaba con 33 tornos. La Casa de los Tornos en general y los cuartos habilitados del lado oriente delimitan el único patio abierto con que cuenta nuestro centro histórico. Estos cajones ahora son utilizados por pintores y escultores del barrio del Artista,
y dota de una singularidad cultural al espacio. Y es que en 1941 el gobierno del estado, encabezado por Gonzalo Bautista, concede el antiguo Parián de los Tornos a petición de un grupo de artistas que así lo solicitan. Y en 1951 se restaura y se concede la edificación restante dentro de este mismo complejo. Pues bien, por otra parte, el 11 de diciembre de 1987, la ciudad de Puebla recibe la denominación de Patrimonio de la Humanidad por medio de la UNESCO, debido a que su centro histórico, comprendido casi por 400 manzanas, conservaba una arquitectura colonial en 2.619 unidades arquitectónicas. De estas, una estuvo en franco riesgo hasta su total destrucción y es la que nos ocupa hoy, la Casa del Toro, que a partir de estos acontecimientos se hizo famoso, hasta el punto que ahora todos los poblanos, sin excepción, lo ubicamos perfectamente. Y es que al inicio de la administración de Moreno Valle, el gobernador decidió que ahí había de anclarse la estación final de un teleférico que conectara el Cerro de Loreto y Guadalupe con el centro histórico de la ciudad. Pero fue gracias a la pertinente, legal e insistente intervención del Comité Defensor del Patrimonio Cultural Poblano y a la Fundación Manuel Toussaint que se concede el amparo a la ciudadanía y se cancela el proyecto, no sin pasar por los más inconcebibles vericuetos que lo único que lograron fue delatar un alto índice de corrupción a diferentes niveles y escalas. Pues bien, después de cancelar el proyecto que costaría más de 300 millones de pesos y de reubicar la terminal, tanto INAH como UNESCO pidieron la reconstrucción total de la Casa del Toro, lo cual fue imposible como tal, ya que estaba construida por muros limosneros, con lo cual ubicar cada piedra y cada ladrillo en su sitio original era prácticamente imposible. Así que simplemente se construyeron nuevos muros para conformar una nueva casa. Así que con lo que contamos hoy en día es un montaje escenográfico que emula lo que una vez hubo y que era patrimonio de acuerdo a la Ley Federal sobre Monumentos y Zonas Arqueológicas, Artísticos e Históricos. Y cito el artículo 36. Los inmuebles construidos en los siglos XVI al XIX destinados a templos, sus anexos, arzobispados, obispados y casas curales, seminarios, conventos o cualesquiera otros dedicados a la administración, divulgación, enseñanza o práctica de un culto religioso, así como a la educación y a la enseñanza a fines asistenciales o benéficos, al servicio y ornato público y al uso de las autoridades civiles y militares. Los muebles que se encuentran o se hayan encontrado en dichos inmuebles y las obras civiles relevantes de carácter privado realizadas en los siglos XVIII al XIX inclusive, y esta última es la que es pertinente a la Casa del Toro. Como pauta final, se llega a un acuerdo con la UNESCO para la reconstrucción y se le concede a la UNESCO esta casa como oficinas para que dicho organismo internacional tuviera presencia en Puebla. A pesar de haberse terminado la construcción desde hace ya varios meses, no ha sido ocupado el inmueble por dicha institución defensora del patrimonio. Y para finalizar, la cereza del pastel. No sé a son de qué se le ha colocado a la entrada, en el patio abierto, antes de entrar a la casa propiamente dicho, se ha colocado un muñequito dorado que emula un pintor y está hecho a escala natural, desproporcionado y mal hecho, mal formado, mal estructurado, desproporcionado en relación cabeza-cuerpo, desproporcionado en sus extremidades, falto de estructura también en las extremidades y en los hombros, desproporcionado en sus facciones faciales, falto de estructura en sus manos y en su pose. Por si esto fuera poco, la representación es caricaturesca. Usa una boina que nadie utiliza, ningún pintor he visto que utilicen boina, y menos en nuestros cálidos climas mexicanos. Ni siquiera sostiene bien la paleta. Se le ha colocado enfrente un caballete que ha sido pintado de dorado de manera rústica. El caballete carece de lienzo, por supuesto.
Es decir, es una idea mal concebida y peor resuelta. Como es esperarse, los vecinos, escultores que hoy ocupan los cuartos o cajones que antes se utilizaban para mercar ropa, están indignados, pues aseguran que nada se les consultó, que nada se les tomó en cuenta y que cualquiera de ellos pudo haber resuelto este muñequito en una escultura con más éxito. Ahora yo me pregunto, ¿era necesario? ¿Cuál era la intención? ¿A qué responde? No tiene por qué saturarse finalmente el espacio público. El espacio público es para que la gente pasee, intercambie, hay intercambio de todo tipo, y no para abotagarlo de cosas. Ya hay árboles ahí, hay jardineras, hay sombrillas en las mesas de los negocios afines, hay bancas, hay una hermosísima fuente colonial. ¿Es imprescindible contaminar el espacio? ¿Es ineludible rebosarlo? Es decir, toda esta disertación histórica que acabo de hacer es para tener elementos de revaloración de nuestros espacios, de nuestras edificaciones, de nuestro patrimonio, entender por qué precisamente son patrimoniales. Pero no se trata solamente de piedras, sino de su contenido. Las piedras originales desaparecieron. El contenido de un espacio artístico, sin embargo, permanece, pues es parte de su historia. El cambio del ramo textil al mercader y al artístico, aunque ahora pretendan ser oficinas burocráticas que aún no lo son. Más bien la casa parece una galería de objetos antiguos. Es decir, se construyó un edificio en un intento de reconstruir la historicidad, pero esta no se reconstruye, no después de derruirla, sino que se registran todos estos cambios como parte del proceso mismo de su historicidad. Eso es lo que le otorga el verdadero valor al patrimonio, el valor que podemos aprender los ciudadanos y los vecinos. Colocar un muñequito después de tan dramática existencia de la Casa del Torno suena a broma de mal gusto, y mal gusto en todos los sentidos, sobre todo en el visual. Hago estas preguntas porque de sus respuestas pueden salir alternativas. Es fácil retirar al muñequito y colocar algo más significativo o simplemente no colocar nada y respetar el patio abierto como lo es. Muchas gracias.